Es un enorme privilegio para todos nosotros darles la cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Productiva TV, hoy desde la región de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, viendo cómo va evolucionando la incorporación de la nueva plataforma Intacta 2 Extend, que ya forma parte de nuestro día a día en la producción agrícola. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV, vamos a enfocarnos en uno de los puntos más importantes de esta plataforma biotecnológica que nos da la posibilidad de contar con una herramienta eficaz para el manejo de malezas. Estamos en la estación de malezas, donde uno de los pilares de esta plataforma es el control de malezas. Y hoy día ya tenemos varias malezas resistentes al glifosato e incluso a otros herbicidas. Entonces Bayer está lanzando un herbicida a base de dicamba, que es el Xtendimax, que viene a ser una herramienta más para el control de estas malezas difíciles o que ya están presentando algún tipo de resistencia. Este producto se llama Xtendimax y viene acompañado de un protector que es el Xtend Protect para bajar un poco o reducir la volatilidad de este producto hormonal. La recomendación del Xtendimax es la aplicación en desecación. Si utilizamos este producto sobre variedades ya con la plataforma de Intacta 2 Extend, podemos aplicar este producto 30, 20, 15 días antes de la siembra o incluso el día cero, que sería el día de la siembra. Entonces estamos recomendando en desecación previo a la siembra, un complemento en conjunto con glifosato y también recomendamos un secuencial. Y esto siempre tener en cuenta que no hay una receta para todos los campos, sino hay que tener en cuenta, hacer un buen monitoreo, ver qué malezas tenemos presentes, cuál es la postura de la maleza y en base a eso hacer la recomendación y ver qué combinación de herbicidas vamos a estar utilizando para el manejo de esas malezas y para preparar una parcela limpia para la siembra de la soja. Las malezas de difícil control pueden ser manejadas eficientemente con la plataforma Intacta 2 Extend. Las malezas foco del dicamba son principalmente la buba, el amaranthus, también el picón y el isipoí. Esas son las cuatro malezas foco que estamos hoy apuntando para hacer un manejo de estas malezas. La recomendación o el mensaje que me gustaría dejar es que el productor prevenga, que trate de hacer un análisis bueno de su campo para hacer una buena desecación. Porque normalmente, si es que no hacemos una buena desecación, podemos tener problemas posteriores. Y tener en cuenta que esto es una herramienta más para el manejo. No es una solución única. Tenemos que complementar. Entonces, siempre que el productor pueda llevar el histórico de la parcela, que pueda hacer un análisis previo de cuáles son los problemas y elegir los productos adecuados, yo creo que a la larga vamos a tener campos más limpios y con mejores resultados. Cerca de 7.000 hectáreas fueron cubiertas con la plataforma Intacta 2 Extend en la primera campaña comercial de esta biotecnología en soja. Hoy la plataforma Intacta 2 Extend ya desembarcó en Paraguay, ya es una realidad. Tenemos más de 90 productores que adoptaron la tecnología, más de 35 productores que adoptaron el uso del dicamba en sus lotes de soja, con un éxito realmente sorprendente. Tuvimos una excelente eficiencia en el manejo de malezas ya con la incorporación del dicamba. Entonces hoy la tecnología está caminando, tenemos más de 7.000 hectáreas sembradas con las variedades comerciales ya. Y bueno, se viene a futuro realmente novedades en lo que respecta a genética y también novedades en lo que respecta a formulaciones químicas, por supuesto mejorando siempre. Entonces estamos realmente transitando
ya los siguientes pasos de la plataforma Intacta 2 Extend. El productor hoy está necesitando información, está buscando información porque entiende que realmente la tecnología le va a dar un aporte a su manejo en su campo. Entonces el productor creo que va a aprovechar esta oportunidad del Lab Farm para poder estar conectados y poder tener toda la información de primera mano para la futura incorporación de la tecnología. Luego de haber tenido un trabajo exitoso en cuanto a capacitación para una transferencia de tecnología efectiva, se planifica la expansión del sistema para permitir la incorporación de más productores. Principalmente vamos a abrir un poco más la tecnología para los productores. Vamos a tener mayor cantidad de semillas disponibles con respecto a este año, que fue bastante direccionado. Para la zafra que viene estamos hablando y ya tenemos los trabajos ya bien acelerados con tres ostentores, que serían Monsoy, Nidera y Brasmax Don Mario, ¿verdad? Entonces va a haber nuevas variedades, hojas lanzamiento para la campaña siguiente que están trayendo la plataforma de Intacta 2 Extend incluida. Luego, como vamos a tener un número mayor de productores, obviamente las capacitaciones van a ser mayores y van a estar bien focalizadas para tratar de llegar a cada uno de los productores que adquieran las bolsas de semillas con esta plataforma para que puedan hacer un uso correcto. Nosotros como Bayer estamos muy preocupados en que se use correctamente esta tecnología y pueda ir creciendo paulatinamente dentro del mercado paraguayo. A los productores les digo que prueben esta nueva tecnología. Vamos a tener variedades muy buenas, con muy buen alto techo productivo. Y como siempre es una nueva tecnología, siempre pedimos que se acerquen a nosotros, que si tienen dudas nos consulten. Y la idea de esto es que todos salgamos ganando, tanto la empresa como el productor, y hola. Con la idea siempre de elevar nuestros techos productivos en las siguientes campañas. La innovación a través de la nueva plataforma Intacta 2 Extend está permitiendo que los productores comiencen a explorar nuevos techos productivos. La plataforma Intacta 2 Extend, con sus nuevas variedades, trae al productor más herramientas para trabajar en el campo. Le da la opción de una herramienta más para el manejo de malezas, un amplio espectro de control de orugas y también una genética, trayendo al productor más productividad. Como empresa investigadora, nosotros testamos las variedades Intacta 2 Extend ya hace 2 años a nivel experimental, y lo que podemos decir es que el germoplasma viene con un plus más de productividad. Segundo bloque de Productiva TV y seguimos conociendo más a fondo el alcance de esta plataforma Intacta 2 Extend, y en este bloque vamos a enfocarnos sobre el espectro de plagas en la que tiene efecto directo esta nueva plataforma biotecnológica. La plataforma Intacta 2 Extend nos ofrece una mayor protección para los principales lepidópteros de la soja y agrega una protección contra algunas especies más, como la Spodoptera cosmioides y la Helicobacter parmigera. Estamos viendo una respuesta muy beneficiosa para el control de lepidópteros de la nueva tecnología, ya que al incorporar más proteínas o un apilamiento de proteínas para el control de estas plagas, nos ofrece una mayor fuerza en la protección para los principales lepidópteros de la soja, que serían lo que hablamos comúnmente de la anticarcia, complejo de falsa medidoras, las principales, y algunas especies de Spodoptera. Entonces, a campo este año ya tenemos muy buenos resultados. Estamos viendo que los cultivos que están con esta tecnología están respondiendo favorablemente, dando un control total en cuanto a lepidópteros. En esta campaña, los productores que utilizaron la plataforma Intacta 2 Extend no realizaron aplicaciones para el control de lepidópteras, conforme la evaluación realizada por la empresa dueña de la tecnología. Por el momento, en los cultivos que estuvimos teniendo a campo este año, no tuvimos necesidad de hacer aplicación química específica para el control de lepidópteros, pero obviamente siempre dentro de un manejo
consciente de la tecnología, nos enfocamos en hacer un monitoreo y una recomendación de monitoreo normal para ir viendo cómo avanza cualquier población de lepidópteros, y siempre que sea necesario, se recomienda hacer un manejo químico normal para los lepidópteros en caso de que esto se dé. Este año eso no ha pasado, entonces nos sentimos bastante seguros de la biotecnología. Las mayores recomendaciones para el productor sería no olvidar el uso de refugios. Siempre tenemos que tener en cuenta la proporción del 20% del área a una distancia no mayor a 800 metros. Esto para volver la tecnología más perdurable en el tiempo e impedir cualquier situación de resistencia de lepidópteros. Se realizó la noche de calera con una importante participación de productores que observaron los nuevos híbridos y la nueva plataforma biotecnológica en maíz BT Pro 4. Sobresale la competencia de productividad lanzada en la oportunidad. Estuvimos haciendo un lanzamiento de un concurso de productividad que va de muy en contra lo que es el DECAP 260 BT Pro 4, ¿no? Un híbrido súper precoz que apunta sobre los más altos rendimientos, y que en esta safrinha ahora ya vamos a tener más de 100 productores que van a estar utilizando el producto, la semilla, ¿no? Nosotros, para aportar más confianza aún, vamos a estar ofreciendo un concurso de productividad que va a ser legalmente un suceso también. Hemos visto este evento como un suceso. Los clientes que estuvieron aquí con nosotros son clientes del más alto nivel tecnológico del Paraguay. Y les puedo decir que es de todo el Paraguay, todas las zonas productivas, donde estuvimos nosotros intercambiando ideas, presentando soluciones, haciendo lanzamientos, ¿no?, de nuevas tecnologías también, hablando de nuevas tecnologías como el BT Pro 4. Y bueno, brindar al cliente una buena experiencia a través de nuestros productos o a través de una noche como esta, creo que el cliente valora muchísimo y siempre nos va a recordar como una empresa de la más alta calidad. Evidentemente, el maíz ha evolucionado debido a la suma de innovación y desarrollo en el mercado paraguayo. Hoy, los desafíos apuntan a seguir explorando nuevos techos productivos. Primeramente, creo que un poco hubo un cambio de la forma o del sistema productivo nuestro. El maíz, que se hacía mayormente en verano con una tecnología muy baja, pasó a ocupar un poco más la safriña. Comenzaron a venir, con el pasar de los años, híbridos más adaptados a nuestra región. También los manejos fueron intensificándose de a poco. El productor aprendió primeramente a sembrar y cosechar soja con buena productividad. Todos esos factores fueron sumándose. Los manejos agronómicos que fueron intensificándose, también con la presencia y con la venida de nuevos híbridos más adaptados a nuestro ambiente. Entonces, un poco yo digo que esos son los principales factores que ayudaron a ese paulatino aumento de la productividad en nuestro país. Igual, un poco el mensaje que queda es de que hoy todavía tenemos un rendimiento a nivel país muy bajo. Eso lo tenemos que levantar, y como estuvimos charlando, eso lo haremos entre todos, ¿no? El sector privado, el productor, inclusive el sector público, ¿no? Un poco el mensaje que queda es de que tenemos un desafío importante para aumentar la productividad de maíz en nuestro país. Apuntar a la suma de nuevas herramientas es fundamental para acompañar a los productores en la obtención de nuevos escenarios productivos. Nuestra expectativa como DECAL es grande, ¿no? Porque somos DECAL. Así que nosotros venimos de la safrinha pasada de haber batido nuestro récord de ventas, y este año todavía no terminó la safrinha, pero tenemos buenas indicaciones que vamos a volver a batir nuestro récord histórico de ventas. Así que, por más que la safrinha quizás le está mostrando que puede tener un retroceso, nosotros seguimos avanzando y ganando participación. Así que eso nos entusiasma mucho en cuanto a todo lo que sigue, ¿no? Seguimos apostando mucho a entregar propuestas de valor, ¿no?, al productor, poder venir con cosas muy concretas y soluciones de mucha calidad. Sea DECAL, que encarna perfectamente lo que es nuestro credo. Pero la verdad que tenemos un portfolio que es, yo estoy convencido que es el mejor portfolio de Paraguay en cuanto a protección de cultivos, nutrición, semillas. Así que bueno, ahí estamos, seguimos trabajando para otros próximos 25 años y seguir con este nivel.
Tercer bloque de Productiva TV, y mucho hablamos de la biotecnología en sí, del alcance, el impacto que genera dentro de nuestras prácticas agrícolas. Pero esta herramienta tampoco puede evidenciarse en salto productivo sin tener una buena genética. En esta ocasión tenemos un ensayo en donde evaluamos y analizamos detalladamente el comportamiento de las variedades soja en una región específica, en una región agrícola tan productiva como es Canning de Yu, aquí en Corpus Christi. El ensayo consta de 15 materiales de soja, dos de ellos ya son comerciales, con varios grupos de madurez, en donde buscamos reforzar ese mensaje, esa línea de trabajo que lleva Monsoy en la región, que es el de tener variedades con estabilidad productiva y variedades que se adapten a las condiciones de todas las regiones agrícolas del país. Hablando un poco de las dos variedades que tenemos para mostrar y que en esta ocasión estamos ya realizando reserva de semillas para probarla, tenemos dos materiales comerciales. La 6301, material, como ustedes pueden ver, arquitectura moderna de planta, muy buen sistema radicular, gran número de vainas por nudo, que posee la tecnología I2X. Le acompaña a este material la Monsoy 6101 Extend, que viene a ser el refugio estructurado de esta variedad para así proteger por mayor tiempo esta biotecnología que viene a ayudarnos y que viene a darnos el salto en productividad que estamos buscando. Nidra Semillas presentó su primera variedad comercial con la plataforma Intacta 2 Extend, que apunta a romper paradigmas en el mercado local. Nosotros estamos con una variedad que es la primera de nuestra compañía que estamos implementando en Paraguay, es la 6433 I2X, ¿verdad? Es una variedad de grupo de maduración 6.4, como ustedes pueden observar, 130, 132 días de ciclo. Recomendamos para apertura de siembra, con una densidad de 12 a 13 plantas. Es una variedad con un excelente peso de grano, la raíz bastante pivotante que tiene, la estructura de la planta ramifica muy bien entre nudos cortos, alto peso de grano, estamos hablando de 175, 180 gramos, entre nudos bastante cortos. No tenemos problemas de enfermedades radiculares, la planta tiene muy buen comportamiento de enfermedades foliares, así que señores, es una excelente apuesta, una herramienta más para los queridos productores que están apostando a esa siembra de grupos de maduración de 6.4 aproximadamente. Recomendamos, instamos a nuestros queridos amigos productores a que pregunten, consulten un poco cómo está yendo la 6.6433, comparen con las otras variedades del mismo grupo de maduración y ustedes son los jueces que van a ir definiendo a qué variedad van a ir apostando. Obviamente, los obtentores estamos tratando de incorporar con esta nueva plataforma variedades con mejores potenciales productivos también para poder optimizar y explorar altos techos productivos. El grupo Don Mario presentó tres materiales con la plataforma Intacta 2 Extend para diferentes posicionamientos de siembra. Estamos presentando tres variedades, dos variedades para apertura de siembra y una variedad para cierre de siembra. La primera variedad, la Brasmax Nexus, 6.4 de grupo madurez, va a venir para arrancar la siembra con muy buen comportamiento a diferentes ambientes, un material con alto techo productivo, 133 días de ciclo. La otra variedad que tenemos también para apertura de siembra es la Brasmax Coliseo 63IX65, de grupo madurez 6.3, también lo mismo para apertura de siembra, 132 días, 1, 2, 3 días más corta que Nexus, también para darle un poco más de soporte en esa fecha de siembra para buscar potencial de rendimiento elevado. Y ya la última variedad, que es la Brasmax Torque, ciclo más precoz que tenemos hoy dentro del portfolio en la tecnología Intacta 2 Extend, ya que es una variedad para cierre de siembra, para esos productores exigentes que buscan potencial de rendimiento elevado y precocidad para tratar de buscar salir lo antes posible para buscar un maíz safriña en época ideal.
Estamos desarrollando diferentes variedades con la tecnología intacta 2-extend y también otras biotecnologías que ya también estamos probando para tratar de buscar las mejores herramientas para el productor en cuestión, tanto en herbicidas, también con lo que es genética, que es nuestro principal foco. Y a nivel país estamos teniendo muchos ensayos para tener más información y con esa información llegar al productor y darle las mejores variedades para que puedan seguir creciendo en productividad. El 1% de poder germinativo adicional puede brindar un crecimiento de la productividad. Es por ello que la apuesta por una semilla certificada es fundamental para alcanzar nuevos paradigmas en la producción agrícola. Nosotros acá en Semillas Fides tenemos una planificación para hacer una cantidad de semillas que sean de buena calidad y que se pueda comercializar todos los lotes, y tenemos un vigor el año pasado con el 96% de promedio. Entonces tuvimos muy buen trabajo el año pasado, una buenísima campaña, y logramos posicionar todos nuestros productos de una forma muy bien manejada. Estuvimos haciendo investigaciones y cada 1% de vigor representa 30 kilos de soja a más por hectárea en el campo. Esto es algo que es muy satisfactorio para nosotros. Como siempre, trabajamos con semillas de alta calidad y con un vigor arriba de los 90%. En la campaña pasada tuvimos un promedio de vigor del 96% de los lotes. En verdad, el desafío siempre de las es producir semillas de calidad. Esa es nuestra meta y siempre tenemos un desafío muy grande, porque sabemos muy bien que la agricultura es una industria al cielo abierto, y por eso siempre es el desafío de hacer productos de alta calidad. Cuarto y último bloque de Productiva TV, y para redondear efectivamente un buen manejo con la biotecnología Intacta 2-extend, necesitamos de 10 pasos importantes para las buenas prácticas agrícolas que nos darán la posibilidad de llegar a un resultado óptimo. La última estación de la PARM hablamos sobre tecnología de aplicación. Sabemos que la plataforma Intacta 2-extend entrega una tolerancia, o las variedades que contienen la tecnología entregan una tolerancia a la aplicación del herbicida dicamba. Bayer desarrolló una serie de pasos para que el productor pueda seguir esos pasos y terminar con una aplicación segura sin ningún inconveniente. Cuando comenzamos a citar estos pasos, podemos comenzar a hablar primeramente de la capacitación de toda la gente involucrada en la aplicación de dicamba. Todos tienen que saber que el herbicida puede ser volátil, el herbicida puede ser derivable. Si llegase a impactar en un cultivo sensible, podríamos tener daños. Por otro lado, como segundo paso, el éxito en el uso del dicamba se va a dar cuanto más chico tengamos la maleza. Cuando le agarremos a una maleza con 10 centímetros aproximadamente de altura o menos que eso, vamos a tener una eficacia muy buena. Ahora, si comenzamos a tener lotes más enmalezados, tenemos que comenzar a adoptar otras técnicas de mezcla de activos, secuenciales y otras recomendaciones más. Como tercer punto, la elección de las formulaciones es un punto neurálgico dentro de la plataforma. Cuando elegimos qué producto aplicar, estamos prácticamente decidiendo si hacemos una aplicación segura o una aplicación insegura. Les recomendamos a todos que se acerquen, consulten las formulaciones que estamos recomendando, que básicamente son dicamba a base de sal DGA. Nuestro producto es Extendimac, una formulación innovadora que ofrece la mayor seguridad al productor, mezclarlo con glifosato a base de sal potásica, y también la utilización de adyuvantes que ayuden a disminuir la volatilidad, como también la deriva.
Una de las recomendaciones más importantes en el manejo del dicamba es la aplicación del herbicida en preemergencia, hasta el día de la siembra, no así en posemergencia de la planta de soja. Hoy estamos recomendando la aplicación en la desecación del lote hasta el día de la siembra. Ese es nuestro posicionamiento hoy. Aplicaciones en post-emergencia no estamos recomendando, y de hecho que el mayor aporte, el mayor valor de este herbicida va a estar en dejar el lote limpio para dejar esos 30 días iniciales de desarrollo del cultivo para que se desarrolle de manera normal. Al tener esa posibilidad de aplicar el dicamba, estamos agregando en el manejo un nuevo herbicida, un nuevo producto que va a ser utilizado probablemente de manera masiva, y en este sentido nosotros tenemos toda la responsabilidad de poder orientarle de la mejor manera al productor para que pueda utilizar con absoluta seguridad el producto. El dicamba en realidad es un herbicida del grupo 4 en la clasificación de herbicidas, y es un producto que se le conoce más bien como hormonales. Dentro del grupo de los hormonales, el dicamba es un hormonal más en el sentido de las características químicas del producto. Todos los hormonales son capaces de ser volátiles, pueden ser derivables, o sea, todas esas características los hormonales tienen, y el dicamba es un hormonal más. Ahora, cuando hablamos de eficacia, sí, el dicamba viene a aportar un valor importante al productor, elevando la eficacia en el control de malezas. La elección de los picos y el volumen de caldo empleado para la aplicación del dicamba es de fundamental importancia dentro del trabajo de buenas prácticas agrícolas. Siguiendo con los 10 pasos, estamos en el cuarto paso recomendando el uso de picos recomendados. Vamos a recomendar picos exclusivamente homologados para la plataforma que generen gotas gruesas arriba de 600 micras de tamaño, que nos den una mínima deriva sin tener ningún riesgo para los vecinos, ¿verdad? Cuando vamos al quinto paso, estamos hablando del volumen de caldo. Para poder generar estas gotas ultra gruesas, tenemos que utilizar volúmenes entre 100 a 150 litros por hectárea. También, como sexto paso, la velocidad de aplicación es fundamental, no superar los 25 kilómetros por hora. También la altura de la barra a 50 centímetros del objetivo, para tener un buen solapamiento, un buen recorrido de las gotas hasta el impacto con la superficie de las hojas de las malezas. Y las condiciones meteorológicas aplican para las aplicaciones de dicamba y también para las demás aplicaciones de fitosanitarios. El último paso sería la limpieza del tanque. Una vez que usamos el dicamba y adoptamos la técnica de limpieza del tanque, evitamos que queden residuos abrasivos en todo el sistema de pulverización, y con un triple lavado estamos prácticamente bajando al mínimo la posibilidad de depositar estos residuos en cultivos sensibles. Siguiendo estos 10 pasos, nosotros garantizamos el uso seguro del dicamba. Las enfermedades pueden ser causales de grandes pérdidas en el cultivo de maíz. Por lo tanto, es esencial emplear prácticas preventivas para proteger el potencial productivo de los híbridos. Para se fazer uma boa estratégia de manejo de doenças para a cultura do milho, nós precisamos, obviamente, conhecer a fisiologia, né, a fenologia da cultura do milho, conhecer a dinâmica das doenças para posicionar os fungicidas corretamente. Então, entendendo como é que essa evolução da curva de progresso de doenças, justamente é trazer estratégias. Geralmente, as doenças começam a desenvolver na fase inicial do desenvolvimento do milho. Então, nós precisamos fazer estratégias de manejo com o milho já em V6, V7, trazendo a primeira aplicação de fungicida. VT, que é uma fase crítica para manejo de doenças, trazendo mais uma aplicação, e monitorar para que, eventualmente, talvez em R2, para algumas doenças, posicionar também o uso de fungicidas. Na fase inicial de desenvolvimento do milho, até por volta de V6, V7, ou seja, 30, 40 dias após a emergência do milho, é onde ele define o potencial produtivo. E qualquer interferência que tiver nessa fase, nós podemos ter um impacto e perda de produtividade. Assim como também é nessa fase, nessas primeiras folhas, é onde que as doenças começam a se desenvolver. Nós precisamos posicionar as primeiras aplicações de fungicida no desenvolvimento ainda vegetativo da cultura do milho, para depois, posteriormente, nas aplicações, nós tenhamos realmente uma situação mais limpa de doenças, né, com menor pressão de doenças, para que realmente os fungicidas consigam performar melhor, atuem de forma preventiva, protegendo
contra as doenças. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos conociendo mucho más a fondo el alcance de esta nueva plataforma biotecnológica Intacta 2 Xtend, que tiene su primer año comercial en esta zafra 2022-2023. Agradecemos a todas las empresas que siguen creyendo en productiva comunicación y marketing en esta temporada 2023. Y les invitamos a aquellas que se sumen a la principal plataforma de comunicación de agronegocios en nuestro país. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Productiva TV. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos tres veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.